de mierda. Buenas noches, Luis. Te aconsejo que no lo hagas. No me gustaría que alguien saliera herido antes de terminar nuestra charla. ¿Qué querés? ¿Plata? Llévate lo que quieras. Sé que tu sueldo de jefe podría darme muchas ganancias, pero no busco un bien material de tu parte. Entonces, ¿qué querés? No tengo nada para darte. La vida es muy peligrosa, Luis. No solo por las personas que hacen el mal, sino por aquellas que se sientan a ver lo que pasa. Y yo, hoy, no voy a quedarme sentado. Decime qué querés porque te hago mierda. Tus abusos hacia todo el mundo van a llegar a su fin. Te dieron un gran poder al hacerte jefe de esa compañía. Echaste a la mayoría de tus antiguos compañeros. ¿Quién sos? Carlos sos. Te juro que te puedo volver a contratar. Nadie va a tener ningún problema. Sos un buen tipo. Sos un laburante. Mi nombre es Salinger. Puedes llamarme destino, la balanza de la justicia que el hombre de hoy no sabe imponer, el dios de tu muerte. ¡Quédate quieto, carajo! Veo que no sabes escuchar. Alguien va a salir herido si abrís completamente ese cajón. ¡Si vos vas a salir herido! Luis. 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 El poder que te otorgaron solo sirvió para que tortures a otras personas, las denigres, las humilles y te ciegues. Tan ciego te ha dejado el poder que no lograste ver el mecanismo que acabas de activar. Elegiste tu destino al intentar matarme, abusando nuevamente de tu poder. Es una suerte que trabajes al menos 2 horas por día y me hayas dado el tiempo necesario para remodelar tu lindo sillón. El poder es como un explosivo. O se maneja con cuidado o estalla. Querido Luis, hoy fue tu última oportunidad para cambiar, para aprender a ser mejor. Y la desaprovechaste. Qué lástima me da. En fin, el mundo está mejor ahora. Sácame de acá, desatame.
Soy el director de la Orquesta de la Muerte. La mano blanca que tomará tu último suspiro. Los ojos que verán tu muerte suceder. Mi nombre es Salinger. Voy a ser directo. Creo e incluso he estudiado durante mucho tiempo para este momento. Y la sinceridad va a ayudarme hoy. Tu situación es muy complicada. ¿Vos sos el asesino que sale en todos los diarios? Pero, imbécil, ¿vos no te das cuenta que nos van a encontrar? Siempre. Y te van a hacer cagar. Tan pedante, Ricardo. La soberbia es el vicio más frecuentemente castigado. Y sin embargo, el más difícil de curar. Mis obras de arte jamás fueron llevadas a cabo por mis propias manos. Creo que a esta altura de la conversación te habrás dado cuenta de que tu mañana no existe. ¿Pero qué carajo querés de mí? ¿Por qué me querés matar? Veo que de a poco vas comprendiendo. El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Es algo incomprensible por el hombre, pero creo que sus razones son válidas. No pude recordar tu nombre ni reconocer tu rostro hasta la madurez de mis días. Y hoy, que te encuentro nuevamente, veo que tampoco podés reconocerme, aunque claramente tu caso es diferente al mío. ¿Pero quién sos vos? Yo te conozco, sorete, a vos. Más de lo que crees. Llevaste mi vida a un lugar al que jamás creí que podría llegar. Me arrastraron a un silencio eterno que abrió las puertas a la sabiduría que hoy poseo. Es mejor ser rey de los silencios que esclavo de mis palabras. Y hoy voy a cumplir mi más grande objetivo. A ver, ¿por qué yo? ¿Por qué soy yo tu más grande objetivo? Un simple profesor. Tu profesión está sobrevalorada, Ricardo. No te deja ver los límites a los que la enseñanza puede llegar. La enorme base que sienta en la mente de los niños. Entonces yo senté bases en tu mente. No. Afortunadamente no del todo, no se los permití. Ah. Entonces somos más de uno. Podría decirse. Pero las mentes inmaduras no son culpables de lo que se plantea en ellas. Es usted. Usted el generador de la arrogancia, de la soberbia. ¡Es usted el culpable! Y yo seré el dios encargado de juzgarlo. Si vos sos un dios omnipotente, ¿por qué querés ser recordado como un dios vengativo y no como un dios con la capacidad de perdonar? ¡Perdonar! Puedo perdonar, pero no olvidar. Es solamente otra forma de decir no puedo perdonar. Y yo soy incapaz de olvidar. Vencer y perdonar es vencer dos veces. Querido, vos tenés muchas condiciones como para gastarlas en un final tan obvio. Tan triste como quitarle la vida a un hombre al que buscaste durante tanto tiempo. No tengo intención en ser recordado por mi perdón. La justicia es a veces tan esquiva al hombre que ni siquiera puede verla y culpa a la víctima por ella. ¡Imbécil! Yo no merezco que me quiten la vida por nada. Tenés razón, pero olvidás algo. Mis manos jamás quitaron una vida, simplemente pusieron el destino a correr. El final de tu vida quedó marcado el día en que decidiste quedarte sentado,
observando cómo mi propio orgullo me era arrebatado, cómo todo lo que me pertenecía era arrebatado a insultos, a gritos. Hoy te trajo a estar sentado aquí, junto a este tocadiscos que yo mismo retoqué para que estalle en aproximadamente 5 minutos. Las cadenas de la esclavitud solo atan las manos del hombre. ¿Es la mente la que lo hace libre o esclavo? ¡Soltame, carajo! Te estoy dando la oportunidad de arrodillarte junto a mí, a tu nuevo comienzo como una persona nueva, una persona capaz de redimirse. ¡Te dije que me sueltes! Una persona capaz de aprender de sus errores, de aceptar sus equivocaciones. ¡Soltame, carajo! ¡Pero no te das cuenta de la oportunidad que te brindo! ¡No, te voy a matar, hijo de puta! ¡Soltame, mierda! Nunca vas a dejar de ser un idiota. Vos, la misma putita de siempre. No has sabido jugar ninguna de tus cartas, Ricardo. La justicia hoy se hace por mano propia. Ni la vía. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ça commence.